Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que es un tema que preocupa a muchos de nosotros, especialmente a los hombres. Y aunque la caída del cabello es una parte natural del proceso de envejecimiento, existen muchas maneras de prevenirla y tratarla. Existen diferentes tipos de alopecia, como la areata, causada por el sistema inmune, la fibrosante, que se manifiesta en la parte frontal, la difusa, caracterizada por una pérdida gradual, la cicatricial, que resulta en enrojecimiento y pústulas, la universal, que causa la pérdida completa del cabello en el cuero cabelludo y el cuerpo, y la nerviosa, que es causada por estrés. La más común es la androgénica, que está relacionada con la fisiología y la edad y que afecta principalmente a los hombres. Pero independientemente de la causa, sabemos que perder el cabello puede ser frustrante y puede afectar la autoestima de cualquiera. Pero no te preocupes, porque hoy te vamos a dar algunos consejos útiles y frescos para prevenir la caída del cabello y mantenerlo saludable. Pero antes, no olvides visitar estilocracia.com para obtener más datos y consejos. 1. Buena alimentación. Sabemos que suena trillado, pero es una verdad universal. Somos lo que comemos, y esto incluye nuestro cabello. Muchas veces, solo prestamos atención a nuestro cabello cuando presenta problemas como caspa o exceso de grasa. Pero debemos ser más constantes en su cuidado. Y eso comienza con una buena alimentación. Una nutrición balanceada y rica en proteínas es esencial para fortalecer los folículos y mantener el cabello saludable. ¿Qué puedes incluir en tu dieta? Mucho más que solo ensaladas. Algunos de los alimentos que pueden ayudar son huevos, aguacates, pescado, cereales integrales y vegetales como zanahorias y calabazas. 2. Suplementos. A veces, el cuero cabelludo no recibe los nutrientes necesarios para mantener el cabello fuerte, hidratado y sano. Es por eso que los suplementos pueden ser una gran ayuda. Puedes tomarlos o aplicarlos en distintas presentaciones, desde vitaminas hasta shampoos, aceites o sprays. Pero ojo, es importante estar atentos a cualquier reacción que estos productos puedan tener en nuestro organismo, ya que no queremos crear otro problema en lugar de acabar con la alopecia. 3. Cambia de productos según las estaciones. Así como cambian las hojas en otoño, tu cabello también necesita adaptarse a los cambios de temporada. Durante la primavera y verano, la playa, el sol y el cloro pueden causar estragos en tu melena, mientras que, en invierno, el frío y el viento pueden dejarlo quebradizo y reseco. ¿La solución? Cambia tus productos según la época del año. Busca aquellos que te ayuden a hidratar y proteger tu cabello según las condiciones climáticas y la exposición que le des. 4. Usa agua fría. ¿Quieres darle un toque extra de brillo y suavidad a tu cabello? Después de lavarlo y acondicionarlo, enjuágalo con agua fría. Esto ayudará a cerrar las cutículas y los poros capilares, permitiendo que el champú y el acondicionador sean absorbidos de manera más efectiva y dándole a tu cabello ese brillo y sedosidad que tanto buscas. 5. Consulta a un especialista. Si tus problemas de caída de cabello persisten, no te desesperes. Es hora de acudir a un especialista para que te ayude a determinar la causa de la alopecia y qué tipo de tratamiento es el adecuado para ti. Recuerda que mientras antes detectes el problema, mejor será para tu salud capilar y en general. No dejes que la caída de cabello te robe la tranquilidad. Consulta a un experto hoy mismo.
Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Conocías estos tips sobre la salud capilar? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Hasta la próxima!